La liturgia de las horas u oficio divino es el conjunto de oraciones, salmos, antífonas, himnos, lecturas bíblicas que la iglesia ora en determinados momentos de cada día. Es parte de la liturgia católica y como tal constituye con la Santa Misa la plegaria pública y oficial de la iglesia, consagrando las horas al Señor extendiendo la comunión con Cristo efectuada en el Santo Sacrificio de la Misa. En hora con el corazón radio, a la luz del Espíritu Santo, nos unimos en el rezo de la Liturgia de las Horas. <music> 20 de marzo del 2024, miércoles de la quinta semana de cuaresma, feria, tomado de salterio correspondiente al miércoles de la primera semana. Hora tercia. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor. Date prisa en socorrerme. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Himno. Tu poder multiplica la eficacia del hombre y crece cada día entre sus manos la obra de tus manos. Nos señalaste un trozo de la viña y nos dijiste, venid y trabajad. Nos mostraste una mesa vacía y nos dijiste llenadla de pan. Nos presentaste un campo de batalla y nos dijiste construid la paz. Nos sacaste al desierto con el alba y nos dijiste levantad la ciudad. Pusiste una herramienta en nuestras manos y nos dijiste es tiempo de crear. Escucha a mediodía el rumor del trabajo con que el hombre se afana en tu heredad. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo por los siglos. Amén. Han llegado los días de penitencia. Expiemos nuestros pecados y salvaremos nuestras almas. Antífona del Salmo 119. En mi aflicción llamé al Señor, y él me respondió Líbrame, Señor, de los labios mentirosos, de la lengua traidora. ¿Qué te va a dar o a mandarte Dios, lengua traidora? flechas de arquero afiladas con ascuas de retama. Ay de mí desterrado en Masac, acampado en Kadar. Demasiado llevo viviendo con los que odian la paz. Cuando yo digo paz. Ellos dicen guerra. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Salmo 120. Levanto mis ojos a los montes. ¿De dónde me vendrá el auxilio? El auxilio me viene del Señor que hizo el cielo y la tierra. No permitirá que resbale tu pie. Tu guardián no duerme, No duerme ni reposa el guardián de Israel. El Señor te guarda a su sombra, Está a tu derecha. De día el sol no te hará daño, Ni la luna de noche. El Señor te guarda de todo mal. Él guarda tu alma. El Señor guarda tus entradas y salidas. Ahora y por siempre. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Antífona 121. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta. Allá suben las tribus, las tribus del Señor. Según la costumbre de Israel, a celebrar el nombre del Señor. En ella están los tribunales de justicia, en el palacio de David. Desead la paz a Jerusalén. Vivan seguros los que te aman. Haya paz dentro de tus muros. Seguridad en tus palacios. Por mis hermanos y compañeros voy a decir, la paz contigo. Por la casa del Señor nuestro Dios, te deseo todo bien. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Han, Han llegado, llegado los días de, días de penitencia. penitencia. Expiemos nuestros pecados y salvaremos nuestras almas. Lectura breve de la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Capítulo 2, versículos del 4 al 6. Dios, salvador nuestro, quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Pues Dios es uno, y uno solo es el mediador entre Dios y los hombres, el hombre Cristo Jesús que se entregó en rescate de todos. Este es el testimonio en el tiempo apropiado. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Renuévame por dentro con espíritu firme. Oremos. Ilumina, Señor, el corazón de tus fieles purificado por las penitencias de cuaresma, y tú que nos infundes el piadoso deseo de servirte, escucha paternalmente nuestras súplicas por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios.